Paraguay debutará ante Italia en Mundial C20 de fútbol de salón. Impresionante vista de la ceremonia oficial de presentación del segundo campeonato mundial de fútbol de salón C20, en Valledupar, Colombia. Foto, Gentileza. Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron Email, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servía Email, Seron WhatsApp. En la plazoleta principal del Centro Comercial Guatiguará de Valledupar, Colombia, y con un marco multitudinario, la Asociación Mundial y la Federación Colombiana de Fútbol de Salón realizaron la presentación, sorteo de grupos y elaboración del fixture del Campeonato Mundial C20 Masculino de la modalidad, a celebrarse del 18 al 26 de noviembre próximos. Por la AMF asistió su secretario general y director de competencias, Julio Notario, quien tuvo como misión, aparte de lo netamente técnico del sorteo, el de avalar los coliseos Julio Monsalvo y Josefa Fuentes Moscote, así como las condiciones de los hoteles destinados para las 12 selecciones clasificadas. El dirigente paraguayo Julio Notario, actual director de competencias de la AMF, durante el sorteo correspondiente. Foto, Gentileza. El sorteo oficial tuvo lugar en una espectacular infraestructura que incluyó la utilización de dos tarimas, juego de luces, uso de robótica, así como de un software especial donde los asistentes fueron observando y analizando la distribución de grupos y elaboración del fixture correspondiente. En una de las tarimas, se ubicaron los músicos del conjunto musical Morez, compositor e intérprete del Valledupar Mundial, la canción oficial del certamen Orbital, el primero que realizará en la capital cesarense en su historia. La canción fue estrenada la noche del martes, día de la gran cita mundialista en Valledupar, donde Morez fue el encargado de interpretarla en vivo y en directo, acompañado de 12 bailarines que lo acompañaron al ritmo de la canción. En la ocasión se realizó además la presentación oficial de la mascota del Mundial, Ayombe, con sus 2 metros 5 centímetros de altura, que fue una de las principales atracciones de esta gran fiesta de presentación del microfútbol mundial. Series definidas, la conformación de los grupos para este segundo campeonato mundial de fútbol de salón juvenil categoría 20 años, C20, quedó de la siguiente manera: Grupo A, Argentina, Cataluña, Marruecos y Bolivia. Grupo B, Colombia, Australia, India y Sudáfrica. Grupo C, Paraguay, Brasil, Italia y Estados Unidos. Programa, fase de grupos. Primera fecha, 19 de noviembre, Argentina vs Marruecos, Cataluña vs Bolivia, Colombia vs India, Australia vs Sudáfrica, Paraguay vs Italia, Sudáfrica vs fecha 2, 20 de noviembre, Marruecos vs Bolivia, Argentina vs Cataluña, India vs Sudáfrica, Colombia vs Australia vs Italia, Paraguay vs Brasil, fecha 3, 21 de noviembre, Cataluña vs Marruecos, Argentina vs Bolivia, Australia vs India, Colombia vs Sudáfrica, Italia vs Brasil, Paraguay vs EU. Avanzarán a cuartos de final los 2 mejores de cada grupo más los 2 mejores terceros, duelos el 22 de noviembre. Los ganadores disputarán el cuadrangular final por el título en fecha 24, 25 y 26 de noviembre. Avance de aguas del Pilcomayo favorece al Chaco Viral, joven sueca quiso frenar una deportación. Afganistán, doble triunfo de Camila Yangreco en Finlandia. Zacarías Irún sigue confiando en el TSJ. Hugo Javier cree que PETA podría ordenar la casa en el MEC, contenido externo patrocinado.